Vamos a parar un poquito el tema del Real Madrid y vamos a comentar algo que afecta al rival directo, que es el FC Barcelona, que por cierto ayer vendió el 10% de sus derechos de televisión para recibir no sé cuántos cientos de millones de euros y que les salvó en el último momento de la quiebra total, básicamente, y que le ha permitido sobre todo no firmar el acuerdo de la Liga, el acuerdo con CVC. Pero lo cierto es que su situación sigue siendo crítica y muy complicada. El asunto es que, a pesar de que hay gente que lo celebra como si le hubieran caído cientos y cientos de millones y que ya pudieran fichar a medio planeta, lo cierto es que en los últimos días Ramón Álvarez de Mon, Héctor Mohedano y ahora José Félix Díaz han dejado claro que la situación del Barcelona sigue siendo prácticamente insostenible. Por ejemplo, Héctor Mohedano comentaba que lo que el FC Barcelona necesita ahora mismo más que nunca era cash, que el vencimiento de deudas a corto plazo era tan brutal, cito literalmente, que no cabía en el Camp Nou. Es decir, que el FC Barcelona no tenía otra salida, ¿vale?, más que esto, y que de hecho todavía su situación no es mucho mejor, porque el cash va a servir precisamente para pagar todos esos vencimientos de deuda a corto plazo. No es para fichajes, ¿me entendéis? Es para pagar deudas, esencialmente. O sea, no pueden volverse locos ahora y decir, venga, vamos a ofrecer esto por esto. No, que no pueden. O sea, que nadie se haga ningún tipo de lío mental. Y como dice José Félix Díaz, pan para hoy, hambre para mañana. O sea, ellos tienen que seguir luchando contra viento y marea para seguir sacando al equipo adelante porque están igual de mal. O sea, no penséis que han mejorado en absolutamente nada. Así que nadie se llame a error y de verdad, si sois del Barça, tened un poco el sentido común, ¿vale? El ser cabales y decir, vale, estamos mal, estamos saliendo adelante poco a poco, dando pasitos de hormiga, pero vamos adelante, pero ya está. ¿Me entendéis? Que nadie os engañe en este sentido, que nadie os haga pensar que ya todo ha pasado. No ha pasado. La cosa sigue estando ahí y es complicada. ¿Me entendéis? Así que, de verdad, tranquilos que ya veréis cómo al final todo sale y sale bien, pero poco a poco.